Desde chico me sentí atraído por conocer nuevos destinos, nuevos perfumes, nuevos sabores, explorar diferentes culturas. Pero siempre viajar me resultó tedioso. Demoras, colas largas, hasta que al fin conocí los cruceros. Ahora el viaje me gusta más que el destino. Así comienza Noticias de Cruceros. Hoy visitaremos un crucero del Seabourn Cruise Line. Bienvenidos a bordo. Seabourn Cruise Line es una línea de cruceros de lujo cuyos cuarteles generales se encuentran en Seattle, Washington. Opera habitualmente cruceros cortos de 7 días en el Caribe y también cruceros de expedición de largo aliento o si no, inclusive en zonas muy especiales como por ejemplo la Antártida. Una de las características principales que tiene toda la flota de Seabourn es que tienen en la popa una marina, que es una planchada que se baja y la gente puede acceder a diferentes tipos de vehículos acuáticos, ya sea en lugares cálidos, tablas de windsurf, o en lugares fríos, los Zodiac, para hacer los famosos landing, que son las bajadas a tierra en lugares como la Antártida. Seabourn fue fundada en 1987 por un consorcio noruego de inversores que de allí en más fueron creciendo y fueron haciendo cada vez barcos más grandes. Pero quizás uno de los barcos que la gente más recuerde fue el Seabourn Legend, ya que este barco se utilizó para la película Máxima Velocidad 2, donde la protagonista era Sandra Bullock. Y de esta compañía, el crucero que nos visita es el Seabourn Quest. Los invito a conocerlo. El Seabourn Quest es un barco de lujo propiedad de Seabourn Cruise Line y fue armado en el astillero Mariotti, que es un astillero que queda en Génova y que se dedica a hacer maxi yachts o cruceros pequeños de ultra lujo. Si bien este barco fue construido en el 2011, ya en el 2013 recibió toda una redecoración integral que se hizo en el mismo astillero que lo había hecho, el astillero Mariotti. El Seabourn Quest es uno de estos barcos de ultra lujo, que son pequeños, que son acogedores, que hacen turismo de todo tipo, porque no solamente hacen turismo oceánico, sino también hacen turismo de expedición. Este es el Observer's Bar y es el lugar mágico que tienen en la proa como para poder ver a través de estos ventanales, o si no salir inclusive, todo lo que es la fauna, todo lo que son los fiordos chilenos, todo lo que es el sur, ¿no? O sea, toda la magnificencia que tiene el sur. Este es un barco de 450 pasajeros que tiene un índice de servicio realmente importante porque tiene 300 tripulantes, o sea, hay 1.3 pasajeros por tripulante. Aparte, bueno, es un barco, como ya dije, de cemento de lujo y es un barco que realmente vale la pena conocer. Por eso, en unos minutos más vamos a seguir viendo un poco más del Seabourn Quest.
Iwi Rojas, Ignacio Rojas, ¿cómo te digo? Iggy, bienvenido a bordo, Salomé. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Terminando el viaje de Antártica. Bueno, se podría decir que sos el líder de las expediciones. ¿Qué terminología le podemos poner a tu puesto exactamente y contanos de qué se trata? El jefe de expediciones a bordo es el que coordina el grupo de naturalistas y científicos que proveen la información a los pasajeros cuando vamos al sur. Este tipo de programa es un programa que no es tanto de aventura como es un programa educativo. Entonces tenemos charlas a bordo, tenemos un equipo de 18 personas entre científicos y personal de base que maneja botes, que lleva y guía los pasajeros en tierra. ¿Qué destinos hace el Seabourn Quest? El Seabourn Quest, bueno, viaja por todo el mundo, pero en esta época de la temporada partimos aquí de Argentina y vamos hasta Chile pasando por Antártica. Entonces va de Buenos Aires hasta Valparaíso. Y una vez que llegan a la Antártica, ahí hacen un montón de actividades y puntualmente, ¿cuáles son las preferidas por los huéspedes? Bueno, son 6 días y estos cruceros no son el tipo de crucero tradicional, puerto a puerto, es un crucero de expedición, donde las paradas pueden mudar al último momento, al último instante, uno puede estar en un lugar que no ha planeado de antemano. Entonces tenemos un plan que visitamos 6 lugares, pero es ajustado dependiendo de las condiciones de tiempo, dependiendo de las condiciones de hielo, dependiendo de las condiciones que uno encuentra en el lugar y dónde se encuentra en aquel momento la vida salvaje. ¿Puedes contarme una de las expediciones, la que más te guste a vos? Esta última fue fantástica. Estuvimos en las Islas Georgias y pasamos unos días fantásticos, muchos pingüinos, muchas focas, de todo para ver. Para quien le gusta la naturaleza, es como estar en un documental de National Geographic. La gente cuando dice bajamos, ¿cuál es ese procedimiento, obviamente, para llegar y empezar con todas las actividades? Existe el momento preparatorio. Para visitar Antártica hay muchos reglamentos y trabajamos bajo lo que es el Tratado Antártico. Y para eso, antes de llegar a Antártica, todos los pasajeros reciben informaciones que ellos tienen que participar. Nadie puede excusarse de participar en estas reuniones, donde se le explica los procedimientos de tierra, cómo Antártica es un lugar que puede ser peligroso en términos del clima y también cómo deben estar vestidos para bajar a tierra y las preparaciones que tienen que tener a respecto de la distancia que tienen que mantener de los animales. ¿Y cómo es el vestuario? ¿Cómo es el atuendo que le dan a los pasajeros? ¿Le dan a bordo del barco? A bordo reciben una campera, que es la última capa. Generalmente, dependiendo de la compañía, tienen algunos colores específicos. Las nuestras son naranja. Tiene nombre del barco y ellos lo reciben para el crucero. También se les recomienda que vengan siempre con pantalones impermeables para poder bajar a tierra y también se les proveen botas y los palos estos para andar. Eso es lo mínimo necesario que tienen que llevar para bajar a tierra. Esta vestimenta es a prueba de agua, es impermeable y con eso están protegidos de los elementos mientras estén en tierra. Las bajadas son en lugares sin ningún tipo de infraestructura. Entonces, cuando la gente va a tierra, uno usa los gomones, botes de goma, y estos botes paran en la playa y la gente desembarca en la playa, en el agua. Entonces, tienen que estar pronunciados con botas. Existe la preocupación, claro, de contaminación del ambiente con los cambios de temperaturas en el sur. O sea, las cosas están un poco más tembladas y hay siempre la preocupación que especies que vienen del norte invadan la parte de Antártica. Entonces tenemos varios procedimientos que le llaman de bioseguridad, que para prevenir la contaminación de este ambiente con especies, principalmente enfermedades que se le pueda transmitir a los animales en el sur. Así llegamos al final del primer bloque de Noticias de Cruceros. Quédate ahí, que hay muchísimo más en el próximo bloque. Forvidia es la empresa comercializadora de espacios publicitarios y unidades de negocio en el ámbito de las terminales portuarias, incluyendo sus exclusivos canales de contenido de la industria de los cruceros.
Con una amplia experiencia en el mercado de la publicidad outdoor e indoor dentro de las principales terminales aeroportuarias de la República Argentina, Port Media, en 2017, es adjudicataria de la comercialización de espacios publicitarios en la terminal de cruceros del Puerto Buenos Aires. Port Media hace un minucioso estudio del comportamiento del pasajero, tanto en su ingreso, egreso o espera dentro de la terminal, a fin de que mediante banners gigantes, backlights, carteles Unipoint, columnas, front light, vinilos microperforados y pantallas LED logre un alto impacto en los 500.000 contactos que se generan por temporada en la terminal, haciendo así que la demanda por los espacios publicitarios producidos crezca día a día. Port Media. Su éxito es nuestro éxito. Somos amantes del jazz y creamos un club de jazz online. Te invitamos a conocer jazzonline.club. ¿Perdiste algo y nos querés volver a ver? Seguinos en las redes. Ahora quédate con Ricardo Marengo, que entrevista a Jane Stearman. Estamos a bordo del Seabourn Quest con Jan Stearman, que es la cruise director, la directora de crucero, que es la persona encargada de todo lo que es animación a bordo de este maravilloso barco. Jan, el trabajo es complicado, sos la cruise director y bueno, y manejas toda la parte de entretenimiento. Entonces, ¿cómo te sentís con eso y qué es lo más importante de tu trabajo? Well, we have 450 guests on board, but we've only got a few rooms where we can entertain them. So trying to keep 450 people happy at one time is extremely difficult. Yes, we try and keep them active, keep them entertained, but of course entertainment is very subjective. So we have one show and it sometimes pleases these people, but not these people. So it can get very complicated trying to keep them busy and happy and entertained. In the theater, what kind of shows do you show? Well, we have several guest entertainers who'll come on. We'll have some instrumentalists, some comedians, magicians. Then we have a cast already on board that are residents here, and they will be here for about 6-7 months at a time. And they have five different shows that they have different themes and different types of music. Do you have a folkloric show or tango show here in Buenos Aires? Well, we did have a tango show last night, but it was not in Buenos Aires. It was in Montevideo. I'm sorry. I apologize. Tuvieron un show de tango, pero han tenido un show de tango en Montevideo, no en Buenos Aires. Fantástico. Well, see you again. Thanks, Jan. Muchas gracias por tu tiempo, Jan. Realmente agradecemos mucho tu trabajo y agradecemos mucho este tiempo contigo. Yo me quedé helada con esta rosa natural, ¿es así? Pues así es, la particularidad que tiene esta rosa es que, bueno, son unas rosas que sufren un proceso de congelación durante unas semanas y al descongelarse, pues bueno, la flor sin agua nos dura unos tres meses. Estoy recorriendo imágenes de nuestra querida Argentina, que es un lugar fantástico, maravilloso, vasto, espléndido. Todos los adjetivos que se te ocurran, incluso genial. Pero ¿sabes una cosa? Si lo recorres en crucero, se convierte en una experiencia inolvidable. Conocer el fin del mundo es la experiencia que toda persona debería vivir, al menos una vez. Es tiempo. Toma la decisión y saca boletos para el viaje de tu vida. El destino que está más allá de todo
y que te abre la puerta a la oportunidad de conocer la inhóspita Antártida. Sí, es remoto. Desde donde vos estás ahora, lo más lejos del mundo, pero lo más cerca de tus ganas de experimentar una travesía distinta, una aventura sin igual. Iniciar el recorrido que te llevará hasta el confín de la Tierra y te dejará lleno de emociones, historias y leyendas que podrás compartir. Podés estar seguro de que en cualquier estación del año, Tierra del Fuego tiene magia. Fin del mundo, donde todo comienza. Estamos en el restaurante principal de Seaborn Quest junto a David Lacumberry, el Food and Beverage Manager. Estamos hablando de Food and Beverage, estamos hablando de bebida y comida. ¿Cuál es específicamente tu tarea dentro del Seaborn Quest? Bueno, básicamente aquí me ocupo de gestionar y administrar todo lo que es el trabajo de la administración y la operativa también de los varios restaurantes y bares que tenemos a bordo. ¿Cuántos restaurantes y bares hay a bordo de esta embarcación? Pues tenemos dos restaurantes que son de fine dining, de lujo, y luego tenemos otros dos restaurantes que son un poco más de, pues bueno, de carácter pues elegante al mismo tiempo, pero un poco más relajado. Y luego bares, tenemos tres bares. Tenemos el bar de arriba de la planta número de la cubierta número 10, con unas hermosas vistas, y luego tenemos otros dos bares que son al mismo tiempo un poco más relajados. Somos una empresa que nos destacamos mucho por siempre cumplir y entregar lo que el cliente, lo que nosotros llamamos el special request, ¿no? Esas solicitudes especiales que el cliente quiere. Siempre intentamos utilizar los mejores productos, los productos más frescos, no importa dónde estemos. Hay una, bueno, hay una pequeña broma, ¿no?, que se hace entre el empleado y el cliente, y es que ahora cuando vamos a la Antártida siempre les decimos, ¿no?, por aquí por la Antártida, ¿dónde va a encontrar usted una lechuga tan fresca como la que se está comiendo, ¿no? Entonces un poco la broma. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer otro viaje alguna vez, y acá el amigo me prometió que yo iba a poder probar el verdadero caviar ruso, que es el caviar beluga. Es así, es un trato. Correcto.
La Owner Suite del Seabourn Quest es un departamento de lujo de 90 metros cuadrados, con un amplio living comedor, donde el huésped es recibido con champán y flores frescas cada mañana. Biblioteca, amplios sillones y mesa de estilo, y balcón panorámico, como en todas las suites de este barco. Un completo bar surtido con las mejores marcas de bebidas y máquina de café italiano. El balcón mencionado, en su sector abierto, dispone de reposeras y mesa de servicio. Además, un sector del mismo se encuentra cerrado, lugar donde podrán disfrutar de un relajante baño en su jacuzzi con vista al mar. En todas las suites del Seabourn Quest, los huéspedes cuentan con la indumentaria especial para su visita al continente antártico. El dormitorio de la suite cuenta con TV LED de 40 pulgadas y una comodísima cama king size, también con vista al exterior. El completísimo toilet para dos personas, en parte revestido en mármol, está equipado con doble lavabo, una bañera de hidromasaje y una amplia ducha. Además, cuenta con amenities y productos de tocador de afamadas marcas internacionales. Mis compañeros pensaron que esta magnífica Owner Suite estaba disponible sin saber que ya tenía dueño. Seguramente se preguntarán qué pasó con Salomé y Ricardo. Para ellos, les reservé otra suite, no tan grande, pero igual de confortable, porque en el Quest, saben ustedes, todas las suites son de lujo. Así se nos va otro bloque más de Noticias de Cruceros TV, pero quédate ahí que hay mucho más. Con una amplia experiencia en el mercado de la publicidad outdoor e indoor, Port Media hace un minucioso estudio del comportamiento del pasajero, tanto en su ingreso, egreso o espera dentro de la terminal, haciendo así que la demanda por los espacios publicitarios producidos crezca día a día. Port Media, su éxito es nuestro éxito. Arrancamos este último bloque con la entrevista que le hizo Ricardo Marengo al capitán del crucero. En este barco de ultra lujo, el Seabourn Quest, es hora de conocer al capitán Bjarn Larsen, que es de Dinamarca. Y bueno, le preguntamos, ¿es su primera vez en Buenos Aires? No, I have been here many times because we are going on cruises between starting in Buenos Aires and ending up in Chile going via Antarctica. So I have been here the last 5 years in a row, I have called Buenos Aires, you know, many times, so 10, 15 times. I've been. How many years are you in the, not in the cruise industry, you know, in the maritime industry? Yeah, that is now around 30 years. I went to sea when I was 17 years old. So. Wow. ¿Por qué los pasajeros deberían tomar un crucero con Seabourn? Well, there are many reasons to choose Seabourn.
As I said, I've been here 8 years myself, and this is the longest time I ever worked for a company. You know, we have very high standard of service on board. Yes, and we have now four ships. The fifth ship is coming, so it's relatively new ships we're having in the fleet. And we have very interesting itinerary where we cover most of the world, even Antarctica. One of the big differences, I would say, to other companies also is the people who work on board Seabourn. They make a big change on the outcome of the cruise, because there is a very personal touch towards the guest. So there's a very nice interaction between guest and crew. And we have the best food in the world. So. Y aparte tiene la mejor comida en el mundo. Bueno, eso me parece fantástico. El programa llegó a su fin. La semana que viene, un nuevo envío de Noticias de Cruceros TV. ¿Te embarcás con nosotros?